aplican para seguir viniendo. O sea, tan mal las cosas no las hicimos. Y el cariño de la gente que siempre se siente en la calle. Haciendo algo, estamos haciendo toda esta gira de verano, después en abril paramos un poco, ya nos metemos a preproducir el disco, las canciones nuevas. Fíjate en particular también que tenemos un estudio de grabación que va a ser el primer disco grabado íntegramente en nuestra casa y nuestro segundo disco, pero con canciones nuevas de forma independiente también, que es algo que nos motiva para seguir adelante. Mama Donde Estoy, que es el DVD y CD que salió el año pasado, es un concierto que hicimos en el Centro Cultural Conex, es nuestra primera experiencia como banda independiente, que no tiene canciones nuevas, así que bueno, como veníamos de esa transición entre haber estado 15 años en compañías discográficas, hacernos independientes, hay un cambio en un montón de cosas que uno no estaba empapado o que no sabía. Entonces tomamos Mama Donde Estoy, que era un disco en vivo, que para probar a ver cómo nos movíamos en ese terreno de la independencia, y ahora lanzando con todo, con las canciones nuevas, ya conociendo bastante más de la rosca que exceden a las canciones, así que contentos y ahí con mucha ansiedad también. Siempre reinventarse, ¿no? Con algún estilo nuevo, con alguna melodía que se corra del eje, digamos. Son 20 años que cumplimos este año, ¿no? Y la esencia o la sustancia de esto está en el día a día de ir a defender nuestra música tanto en Calafate como en Bernal, en México, en Europa, en donde nos toque. Siempre lo hemos hecho porque confiamos plenamente en lo que hacemos, lo disfrutamos y todo eso se nota, porque nos sale naturalmente. Siempre queremos hacer algo que no hicimos antes, no repetirnos. Y esa es una fórmula, si se quiere, de lo que venimos haciendo todo este tiempo. Eclécticas, o sea, nos puede tocar una noche Marco Antonio Solís, otra noche te puede tocar Rosana, y está buena esa, o los Pericos. Claro, está buena esa combinación de
público, de gente, de música, de estilos. Yo, la verdad, el año pasado, bueno, llegamos el día anterior, ayer también, llegamos, vinimos a ver un poco el show de Bilbao. No me pude colar en el escenario para cantarle como me colé con la zona el año pasado, la seguridad estaba bastante más estricta. Pero lo hubiese dejado chiquitito con mis pasos de baile. Canal Municipal, para el canal de Calafate, por favor, necesitamos que dejes un saludo para toda la gente. Ahí a toda la gente de Calafate, gracias por el cariño de todos estos años. En cualquier momento meto una carpa en un terreno y me vengo a vivir acá. Gracias, Mono, y gracias siempre por estar.